Que tal, como están? Benvidos a nosa entrevista hoxe de novo en Clave Deportiva. Aqui no pregunto iremos falar da situación da SD Compostela que leva unha mala temporada. Cada vez está vendo a terceira división máis de cerca, ainda que non é matemática esa situación. Imos falar cun dos seus xogadores, con Javi González. Javi, bienvenido, moi buenas. Hola, buenas tardes. Que tal estamos? Pues como decimos, no nos gusta decirlo, es feo, pero la verdad es que la tercera división cada vez pues ya se empieza a ver más de cerca, quedan cinco jornadas, todavía en la clasificación matemáticamente no es que esté descendido el Compostela, pero no sé, vosotros dentro de, del equipo ya ¿cómo, cómo estáis de ánimos y cómo veis la cosa. Hombre, pues a ver, todos somos, todos somos conscientes de que es una situación pues, bastante complicada que a ninguno nos gusta, y menos cuando el objetivo, el, el objetivo del proyecto de este año era pues, intentar quedar lo más arriba posible, y ya desde el principio, pues poco a poco, ya sea a veces por mala suerte, otra por pequeños detalles, pues hemos ido cogiendo y una mala racha que se ha ido incrementando, incrementando, y pues, sin saber muy bien cómo todavía, pues a falta de cinco jornadas, pues, estamos bastante metidos ahí abajo. Y pues sí, la situación es una situación muy complicada. Y en el equipo somos conscientes de ello. Pero bueno, hasta que sea mate matemáticamente que nos digan que estamos en tercera, nosotros tenemos todas las ganas del mundo de intentar sacarlo y pues vamos a pelear con ello hasta el final. Es que estaríais a seis puntos del puesto de, de permanencia y a nueve de, de la salvación fija. Aún así habéis aguantado bastante, porque lo he hablado muchas veces con otros compañeros tuyos, que la temporada no ha ido bien, no ha habido ningún momento que se ha... mm podido respirar, por decirlo así, y aún así, a estas alturas, todavía matemáticamente no, no está ese descenso, con lo cual, al final, no sé si es que el resto de equipos tampoco lo han hecho muy bien por ahí, por la zona baja. Sí, la verdad que para lo mal que lo hemos hecho a lo largo de este año, hemos tenido muchas oportunidades, pero bueno, el fútbol, la verdad que es así. Y sí, el otro día en Barreiro, el fin de semana pasado, era un partido más que clave, uh -huh. que era meterse en la pelea. que so Ganando, nos quedamos a tres puntos de del Celta, que era nada, uh -huh. a falta de cinco partidos. Y bueno, pues pasó lo que pasó y ahora estamos a nueve. Pero bueno, tenemos, viendo las cosas de una manera positiva, nos quedan cinco partidos, dos salidas muy complicadas. Uh -huh. Pero bueno, el los otros tres partidos, pues creemos que es ante rivales que. Deberíamos ganarle por, en la situación que estamos, las ganas que tenemos de hacerlo y, y, bueno, en el cómputo general creemos y esperemos ganarlo. Y de los otros dos partidos, pues bueno, sabemos que es muy complicado, pero vamos a intentar pelear lo máximo que podamos. Este domingo, no este sábado, perdón, en Ferrol, uh -huh. pues tenemos que ir allí y sacar todo lo que podamos. Los dos Racing, los dos fuertes, os quedan en Racing de Ferrol, como tú dices, este próximo fin de semana en, en su campo, en, sí, en La Manata. Y luego también tenéis que salir a Racing de Santander, con lo cual dos huesos duros. Sí, sí, dos huesos <laughs> duros, que ambos están peleándose el liderato para tener un ascenso, una fase de ascenso lo más asequible, uh -huh. en la forma que se diga. Y bueno, pues se están jugando todo, y, pero creemos que nosotros no estamos jugando más, por lo que el partido de antes de que pite el árbitro se va a inclinar más a nuestra balanza porque tenemos mucha más ganas, más presión y más de todo. Entonces esperemos que salga todo bien. Los otros tres partidos son contra Arandina, Astorga y se me ha ido el otro. Y el corucho es cierto. Y esos tres más asequibles, ¿no? Podemos decir. A ver, se puede decir muchas cosas, pero bueno, la, la verdad es que hay que ganarlos en el campo y bueno, previamente los entrenamientos día a día, pero bueno, nosotros estamos haciendo bien las cosas. No nos, están, no nos están acompañando los resultados, pero bueno, eh, son rivales que creemos que les podemos ganar y pues tenemos que. O sea, si no hacemos esos tres partidos, si no nos sacamos adelante, no, no podemos hacer nada. Así que es a vida o muerte. Pero ¿cómo hubiese cambiado la vida de haber ganado, como tú decías, al Celta B? ¿no? Pues Porque sí. aunque ya estáis en una situación complicada, aún os hubieseis metido ahí o hubieses mantenido en la, en la lucha. Sí, la verdad que sí, ya te digo. De, hemos tenido, de, a pesar de lo mal que lo hemos hecho, era una oportunidad buenísima uh -huh. para meternos ahí y no solo con el Celta B, sino apretarnos con el Sporting, que también está ahí, Cacereño, que últimamente pues, sin, o sea, estaba como... Llevaba varias jornadas seguidas eh, perdiendo y últimamente se pues, ha remontado y ha salido, está ahí. Entonces, pues nosotros éramos conscientes y toda la semana el entrenador compañeros eso lo tenía en mente y pues se ha ido trabajando pero bueno un partido que primera parte para nosotros muy clara luego salieron ellos un poco más enchufados la segunda parte digamos y pues al final una jugada así un poco desafortunada pues se han llevado los tres puntos yo no sé cómo se analiza luego en el equipo, porque han sido muchas veces en la temporada de esta es una final, este partido es el nuestro, al final no se consigue, y luego llegas el lunes o mismo después de, del encuentro, no sé cómo se analiza eso y cómo volvéis a, a ganar fuerzas y decir cosa pues, por el próximo. Pues la verdad que ganar fuerzas es muy complicado, pero bueno. Eh, y los ánimos eh, este año en el equipo después de los partidos pues han sido situaciones bastante complicadas Uf, gente triste gente con poca esperanza pero bueno al final después de las charlas del míster del apoyo de los compañeros tal pues entre todos a lo largo de la semana intentamos pues ganar ánimos y salir con todas las ganas el domingo a pelear pero al final pues los resultados no nos están acompañando pero bueno y mira que se han buscado revulsivos a lo largo de la temporada. Nada más y nada menos que tres entrenadores y se han ido jugadores, se han hecho cambios y al final parece que la dinámica ha ido más o menos. O no sé si internamente pues si os ha ayudado ciertos cambios. A ver, internamente sí que en cuanto a mentalidad y, y ganas y objetivos, el objetivo no, pero como confianza, por así decirlo, mm. sí que... Ah, sí que ha dado efecto los cambios sabes pero yo creo que la dinámica al final pues los los que la dan son los jugadores y pues el bloque por así decirlo sí que ha habido refuerzos pero el bloque ha sido el mismo uh -huh. y no es por ni que la gente sea mala ni los de los otros equipos sean mejores pero quizás pues como lo he dicho antes pequeños detalles que se han ido sumando y sumando y al final pues nos han puesto en la situación que estamos uh -huh. Además de esta situación general que estamos hablando del equipo, tu situación particular pues todavía ha sido peor porque no has tenido minutos, no has jugado, entonces no sé tú cómo lo, cómo has vivido toda esta esta temporada tan complicada. Pues sí, la verdad que hay que decir que para el equipo ha sido complicada, pero para mí especialmente pues ha sido un poco más. Pues a todo el mundo le gusta jugar y todo el mundo está en un equipo pues para jugar al final y a mí personalmente pues lógicamente me gustaría estar jugando y disfrutar de los máximos minutos posibles pero bueno eh, un equipo donde hay mucha competencia en todas las líneas pues al final pues no se ha podido no he podido disfrutar de esos minutos que estaba buscando pero bueno hay que ver las cosas positivamente y pues de todo se aprende y se aprende pues a cuando no se juega pues se aprende a dar lo máximo en cada entrenamiento para decir mira estoy aquí ¿sabes? Y que el entrenador te vea que estás, uh -huh. que estás luchando y qué tal, pero bueno, no ha, este año pues no, ha ido, no se ha encontrado lo que se buscaba, por así decirlo. ¿no? no sé también si una vez que estás fuera un partido tras otro, al final adquieres un poco un papel de animador, de estar ahí dándole ánimos a, a los compañeros o no sé qué se puede hacer cuando... Las cosas van mal y en el campo tú no puedes responder porque no te dan la oportunidad. Mm. No sé qué haces desde fuera ver, más, para anima, ayudar. Animador no creo que sea la palabra, pero, pero <laughs> Un bueno. Un apoyo, quiero decir. Sí, ¿no sí, para ya, yo te entiendo. Pero es una situación complicada en la que muchas veces es como impotencia, porque tú lo estás viendo desde fuera y es como decir, quiero estar ahí para yo intentar sumar equipo. No es que lo haga ni mejor ni peor que los que lo están haciendo. Mm -hmm. Pero me gustaría pues, tener la oportunidad de ir ahí e de intentar, pues yo, vuelvo a decir, ni que lo vaya a hacer mejor, sí, ni... sí, sí. pero me gustaría hacerlo pues para probar tal y muchas veces eso, tú lo ves desde fuera y desde fuera hay que verlo, ¿eh? no es lo mismo jugar que mm. verlo desde fuera. Pero sí que muchas veces dan ganas como de decir, por favor ponme ahí que quiero intentarlo, a ver si yo soy capaz de, de ayudar al equipo. Un poco eso que tú decías, la impotencia, ¿no? de no poder estar, probar por lo menos, a ver si puedes sí. hacer algo. Sí, la verdad eso. que hasta, hasta lo que llevo ahora vivo en mi carrera de, como futbolista, nunca he estado un año parado sin jugar. Siempre que he estado en un equipo he jugado, pero bueno, este año la verdad que era un equipo muy ambicioso para, para estar arriba y sabía que había mucha competencia. Yo soy un chico muy joven comparado con el resto de la plantilla y la verdad que, bueno. No no, lo, no a lo que quería, pero en parte ya sabía que podía pasar algo así. Y bueno, ya te digo, a todo el mundo le gusta jugar, pero es complicado a veces. Venías de jugar con el Alondras en tercera. No sé si a lo mejor eras un poco, o si te lo comunicaron así a la hora de fichar, eras un poco un fichaje de futuro para que esta temporada fuera un poco a lo mejor de, de transición, de adaptarte mm. a esta categoría. Y luego continuar más en un futuro, tener más peso en, en el Compostela. No sé si era esa la intención o si se, tú lo veías así o te lo comunicaron así. A ver, la intención, intención, lógicamente, como te digo, es la de jugar. Pero sí que dar un salto de tercera a segunda vez, un salto que no es fácil de dar, la verdad. Y yo he tenido suerte, y más de venir al Compostela, que es un gran de la categoría. Y jugar. el otro día, la afición, hay que decir que es increíble, el otro día en Barreiro... Estaba a mitad de la grada llena por gente del compost y animando hasta el último minuto. Y fue salir del, del, del vestuario para volvernos a Santiago y nos estaban esperando en la puerta para darnos ánimos, decirnos que siguiésemos, qué tal. Y jo, la verdad, que venir aquí sí que es un, una plaza muy buena. Y de futuro, pues sí, la verdad me gustaría pues, quedarme aquí y hacer cosas buenas en el compost. Bueno, pues un futuro que ahora mismo es un poco incierto, ¿no? porque si realmente se confirma ese descenso a tercera, no sé qué, cómo va a seguir el club, cuál será la idea o cuál será el proyecto. Por lo tanto, os quedaréis ahí un poco a, a la espera. Sí, la verdad que, a ver. Es una situación difícil, pero bueno, hasta que, no, no me gustaría hablar de tercera, segunda B, hasta que matemáticamente se, se confirme, pero sí que bueno, hay que pensar, hay que ser realistas y pensar en una situación y, pues bueno, si es segunda B el compost, pues mínimo se merece estar en esa categoría y si es en tercera, pues bueno, sería cuestión de subirlo cuanto antes porque, ya te digo, el compo por infraestructura, por estadio, instalaciones y demás y por toda la gente que está detrás nuestra que... Es, o sea, es una cosa que yo hasta ahora no la había visto el apoyo de toda la directiva el presi que siempre pues, nos viene a dar ánimos viene al vestuario constantemente es, o sea, es gente que se preocupa no es gente uh -huh. que está detrás que lo sabemos y punto o sea, es gente que se preocupa entonces yo creo que por toda esa gente y por nosotros pues aunque al final se confirme el descenso que esperemos que no pues bueno pues sería cuestión de afrontarlo y de subirlo cuanto antes al equipo me hablabas antes un poco de, de la gente, de cómo os trata la afición. ¿Qué te parece esos seguidores? Es verdad que a veces, pues los lees por, la, por las redes sociales y sí. a veces hay cabreos típicos, porque en el fútbol siempre pasa. Cuando las cosas van mal, pues uno se, se cabrea, ¿no? Sí, porque sí. es lo que hay. Pero al final siempre están ahí apoyando. Incluso hay mucha gente que viaja con vosotros. A mí me parece una pasada. La ¿Mm? verdad es que es una afición que es una pasada y ya te digo, hasta ahora yo nunca había visto nada igual de vivirlo en primera persona. Uh -huh. Y lo que más me llamó la atención, uno de los pocos partidos que jugué fue en Cáceres precisamente, que no está nada cerca de aquí, Cáceres. <laughs> y te encontraste a alguien también. Y me acuerdo de salir a calentar y de repente escuchar aplausos y ver una grada, sol que sol, que en Santiago hay poco también, uh -huh. pero toda la grada soleada y de gente del Compus en Cáceres, que está a seis horas, siete de aquí. Y me, nos había parecido a todos una pasada. Y pues es digno de admirar, yo creo. Oye, vamos a decir que eres de Vigo, que dices, en Santiago tampoco hay mucho sol, pero bueno, bueno tampoco estás tan lejos, ¿eh? No, no, pero bueno, hay, hay ligeros matices, parece ¿Sí, que ¿no? hay micro, microclima aquí en Santiago, sí un poquito. Bueno, pero has estado bien, o estás bien aquí en sí, Santiago. Sí, sí, muy cómodo, ¿eh? la verdad, me trato muy bien. Te has adaptado bien a, a sí. la ciudad y al equipo, a todo. Sí, sí, sí la bien. verdad que perfectamente. No sé si para ti fue más, más complicado un poco que esta temporada se si hubiese desarrollado finalmente en el extremo opuesto, porque la, lo que decíamos al principio, la realidad era que el equipo estaba hecho para jugar un playoff de ascenso, por lo menos para estar sí. ahí arriba y finalmente habéis estado toda la temporada luchando por no descender. Tú además venías de, a, a probar a la segunda B, con lo cual tuviste que cambiar el chip, pero... Pronto, pues Ficho a un equipo que puede ascender y al final estoy en un equipo mmm, con las cosas muy difíciles. Pues sí, la verdad que yo le me pasado, estaba en tercera en el y bueno, fue una temporada muy bonita, la verdad, muy buenos recuerdos tengo. Y la verdad que cuando en verano fue un verano movido porque había intereses de uh -huh. algunos equipos y tal y no sabía muy bien qué hacer: uh -huh. si continuar mis estudios en otro sitio, si seguir jugando al fútbol. Pero a mí lo que quería era jugar al fútbol. Y me llamó el compost y la verdad es que no lo dudé. Porque dije, un proyecto tan ambicioso, un equipo tan grande. Y dije, ostras, pues sí voy. Y ya desde el principio dije, voy a tener que aplicarme, ponerme las pilas ya desde antes que empiece la pretemporada, porque seguro que hay un ritmo, una locura. Mm. Y de hecho, en las primeras semanas que llegué aquí, los primeros entrenamientos, sí que eh, va como en otra marcha la gente, ¿sabes? Uh -huh. Notaste pues, el cambio ahí ¿eh? muchísimo era como que todo el mundo un toque rápido y yo me costaba un poquito más pero bueno es cuestión de meterse uh -huh. en la dinámica entrenar competir y bueno al final pues yo creo que me he adaptado bastante bien no sé si te si te puedo preguntar esto puesto como estamos diciendo pues no has tenido minutos pero te ha gustado te está gustando la segunda vez sí la verdad <laughs> que sí es como jugar no en primera ni en segunda, lógicamente, pero el cambio de tercera a segunda vez, sobre todo lo que se nota es la profesionalidad y que hay gente detrás que está pendiente de ti, que te está animando, te está apoyando y la verdad que es una experiencia muy buena y recomendable a todo el mundo que pueda que la coja. Es cierto que al final la segunda vez es como una categoría uh, un poco pesada o difícil, porque es, a veces hay partidos pues, que no son vistosos, sí. hay mucha, mucha igualdad en, algunos, en algunas partes de la tabla, lo estamos sí, sí. viendo. Y no sé si te gusta como espectador o, o más como jugador. <laughs> Sin duda ninguna, como <laughs> jugador siempre. No he tenido el gusto de disfrutarla al 100% como jugador, pero sí que... Sin duda como jugador, competir, ya te digo, yo prefiero ganar un partido 1-0 que 5-0. Estar compitiendo, peleando y luchando hasta el final, para mí me parece más satisfactorio ganar un partido disputado que algo que sea tan fácil. Y partidos menos bonitos, sí, los hay, pero bueno, hay que jugarlos. Bueno, volviendo un poco a lo que queda, que son esos cinco partidos, el próximo otra vez fuera en, en el campo de, del Racing de Ferrol. Aunque la situación esté ya muy complicada, ganar en Ferrol, qué, ¿qué supondría? Porque un poco, aunque no sirviese para mucho un subidón, pues a pues lo mejor sí. sí que era... La ¿no? verdad que sí, sería <laughs> un golpe de moral bastante grande. ¿Y pues qué nos haría? Pues estar a la espera de lo que hagan los otros con los que estamos peleando y nosotros sumar para y esperar a que ellos pinchen. Y pues supondría pues, meterles un poco de presión y decir: Mira, aquí estamos. Y vamos a pelear hasta el final. Y ya te digo, ganarle al Racing, pues quizás le metería miedo al resto de equipos, porque el Racing es el mejor equipo de la segunda vez, del Grupo 1. Uh -huh. Y yo creo que sería un golpe anímico muy bueno, la verdad. Bueno, pues a ver si, a ver si pasa, ¿no? Porque a esto ver. ya lo hablamos muchas veces: si ganamos y ganamos, y al final tal, a ver si este es, la, es verdad, se hace realidad. Ojalá, esperemos que sí, ¿no? <laughs> Bueno, para ir terminando, después de hacer todo este repaso de tu trayectoria en el Compostela, de la trayectoria del equipo en general, tú eres muy joven, al final esto pues siempre te da una experiencia, aunque haya sido una temporada difícil, también se aprende. ¿Tú qué has aprendido de esta temporada? Claro que sí, yo creo que hay que, cuantas más experiencias acumules a lo largo de tu vida, pues vas, yo creo que es lo que hay que buscar. Y pues este año aprendí un montón de cosas, sobre todo de compañeros que cada uno pues te puede aportar algo diferente, yo creo. Y según pues te van contando y intentando pues, como dar consejos, pues al final si lo dicen varias opiniones diferentes, al final sacaste una conclusión buena. Mm. Y qué he aprendido? Pues que no sé, que todo está detrás de esfuerzo, trabajo y sacrificio. Eso lo defendéis todo, ¿no? Que por esfuerzo no ha sido la situación. No, yo creo que no, porque ya te digo, con todos los entrenadores que hemos estado, salvando pues alguna situación así un poco que llamase la atención, pero con todos hemos estado bien, hemos competido, hemos entrenado y yo creo que todos los partidos que hemos jugado a lo largo del año hemos competido en todos y pues sí, no los hemos ganado, lógicamente. <laughs> Pero en todos hemos estado ahí, hemos tenido nuestras oportunidades y eso quiere decir que de día a día pues, se han estado haciendo bien las cosas. Bueno, pues a ver si, si te sirve para algo, porque como decimos, tú, tú eres muy joven, así que seguro que en un futuro te valdrá de algo, ¿no? Toda esperemos, esperemos esta que experiencia. Que sí. Esperemos que sí. Que hay que saber de todo al final y vivir de todo. Tal cual, hay que, hay que acumularlo. Bueno, pues nada, agradecerte que hayas estado aquí con nosotros, desearte a ti suerte y también a, al COMPOS a ver si, si cae una victoria. ¿no? Vale, pues muchas gracias. Eh, nos volveremos mañana con más entrevistas. Aquí no pregunto, Iro. Graciñas, por atendernos.